Ucrania logra avances, retomando territorios ocupados por los rusos a pesar de los ataques infructuosos de Rusia. Vladimir Putin se debilita. Las fuerzas ucranianas aplastaron a 1.010 ocupantes en un día y, por supuesto, convirtieron en chatarra varios tanques, vehículos blindados, más de 23 sistemas de artillería, 4 MDRS y una cantidad más grande de misiles de cruceros. Todo esto, por supuesto, con un gran objetivo. Van por Mariupol y, por supuesto, van a seguir liberando más localidades del sur y el este en estas semanas. Por supuesto, la contraofensiva ucraniana entra en su tercera semana con resultados mixtos y con muchísimo éxito hasta ahora. ¿Por qué? Moscú, a pesar que ha enviado refuerzos, no han podido detener esta contraofensiva. Mientras tanto, anoche Putin lanzó un nuevo ataque con drones sobre Kiev. Rusia lo lanzó no solamente en Kiev, sino en la región circundante y también en Lviv, muy cerca de quizás de la frontera con Polonia. Pero los sistemas de defensa aérea se activaron para repelerlo y parece que de 35 drones, 32 fueron destruidos. Y es que Rusia utilizó los famosos Shaheds, ¿verdad? Los drones iraníes que estuvieron lanzados en las instalaciones militares y de infraestructura de Ucrania. Y por supuesto, 30 drones fueron destruidos por las unidades de fuerza aérea y los otros dos fueron por las fuerzas terrestres. La dirección principal del ataque de esto fue la región de Kiev y simplemente los invasores trataron de atacar la región de Zaporilla con misiles Iskander y S-300, pero esto fue todo un final. El final de un ataque aéreo a gran escala no lo pudieron lograr. Se sabe acerca de algunas llegadas en Zaporilla y Lviv, pero no hay ningún tipo de bajas. Por supuesto, los rusos intentaron aterrorizar a Ucrania nuevamente, pero sus dientes estarían rotos. El Estado Mayor General de la Fuerza Armada de Ucrania informó sobre el derribo de muchos drones. Básicamente, Vladimir Putin se debilita, tiene menos armamento para enfrentarse o asustar a Ucrania, a Kiev, a las capitales. Y por supuesto, a pesar de que en Lviv hace rato no se hacía ningún tipo de bombardeo, eso está bastante al oeste de Ucrania. Pero eso sí, las Fuerzas Armadas de Ucrania siguen con la contraofensiva, por lo menos en tres sectores de la línea del frente. Y los analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra han dicho que las Fuerzas Armadas de Ucrania han continuado más ataques hacia el noroeste, noreste y suroeste de Bakhmut. También que las Fuerzas Armadas de Ucrania avanzaron en dirección a Zaporilla y el Instituto de Estudio de la Guerra ha confirmado la liberación del pueblo Payatikatatki por parte del ejército ucraniano. Este pueblo, dicen, que le había costado muchísimas vidas a las tropas rusas y que habían estado cambiando de manos a cada rato. Eso ha sido, por supuesto, una mentira, una propaganda rusa que quieren hacer ver como si hubieran recuperado o no este pueblo. Pero Ucrania ha recuperado más de 120 kilómetros cuadrados y gracias a unas ofensivas que han estado realizando en Berdyansk y Melitopol. 8 localidades del sur han sido vueltos a manos de los ucranianos y una de ellas es muy importante y muy significativa por estar a 90 kilómetros de la costa. A pesar de que se hablan de esta cantidad, Kiev dice que han liberado un total de 8 asentamientos, probablemente un poco más, en la contraofensiva en curso en medio de informes de que estaba pausado las operaciones para reevaluar las tácticas. Esto, por supuesto, sería más que nada para Rusia. Se ha informado que las tropas ucranianas habrían tomado esta aldea en la región sur de Zaporilla y tuvieron que demostrarlo, ya que la brigada 128 y el batallón número 2
estuvieron, por supuesto, con banderas ucranianas en el pueblo, cantando Gloria a Ucrania. Y, por supuesto, se dijo que las fuerzas rusas habían corrido, arrojaron vehículos, municiones y armas. Por supuesto que era de esperar, esto ha sucedido en otras ocasiones, y es que estas operaciones ofensivas en las direcciones de Berdyansk y Melitopol simplemente han logrado la liberación de 8 asentamientos, y hay un gran problema que se estaría viendo ahora en Melitopol. Esa sería la puerta para que Ucrania realice otro tipo de operaciones. Parece que van por Crimea, y aunque por ahora se han liberado algunos asentamientos como Marakipa, Lobkovo y Nekuche, por ahora estamos hablando de que las fuerzas ucranianas estarían recuperando ya 43 millas cuadradas y avanzaron en las últimas 24 horas más de 4 millas. También hay unidades que han estado avanzando en dirección en Bakhmut, y que la semana pasada Rusia, a pesar de estar continuando con ataques en Avdiivka y Mariupol, ahora mismo Ucrania no perdió un solo metro de terreno en estas direcciones. Y por supuesto que esta es la parte integral de este tipo de operaciones, porque la idea es tener bien defendida cuando toman estos territorios. Así que parece que encontraron un punto débil en Zaporilla y pudieron reunir ciertos datos sobre las capacidades rusas, también de muchos problemas rusos a lo largo de estas líneas de frente extendidas, y ellos habrían estado tratando de reajustar su ritmo operativo. Los funcionarios de defensa británico y la inteligencia han dicho que Rusia podría estar empezando a reubicar algunas de sus fuerzas desde la orilla oriental del río Dnieper para reforzar, por supuesto, Zaporilla y Bakhmut, pero esto sería, por supuesto, logrado con varios miles de soldados del ejército número 49, pero ahora vemos que incluso Ucrania ha podido en 24 horas hacer de baja 1010 bajas de los soldados rusos. Así que por ahora Zelensky asegura que Ucrania no ha sufrido pérdidas en su contraofensiva y que avanzan sin posiciones perdidas. En algunas áreas los soldados ucranianos avanzan, en otras zonas están defendiendo sus posiciones y resistiendo los asaltos, pero no se han perdido posiciones. Ellos solamente, mientras tanto, Rusia solamente tiene pérdidas, mientras que Ucrania tiene posiciones y liberados. Hay muchas situaciones de presión para los soldados rusos, y parece que muchos de ellos ya no quieren continuar con este tipo de guerra. No están animados y simplemente siguen ciertas órdenes, pero no tienen la formación necesaria. El objetivo de todo esto es llegar al mar de Azov, y si llegan allí, entonces irían hasta Melitopol. Y por supuesto, ese sería un importante nudo logístico y de abastecimiento de las tropas rusas. Así que esto se le complica a Vladimir Putin. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.